Con el DT de la Master de Rocha, ¿puede ser? ¿Su nombre? Rubén de Sousa. Rubén de Sousa. ¿DT hace cuánto más o menos están practicando y se vienen preparando? Mira, con la Master en noviembre del 18 como el primer partido, pero hemos practicado poco, ¿no? Nos juntábamos ahí el día del partido, hemos muy poco practicado. Muy poco practicando. ¿Hace cuánto están en carrera ya jugando varios partidos? Han salido por varios lados, ¿no? Con el partido de hoy son 21 partidos ya. Empezamos el 18 de noviembre, un campeonato del Este, después hemos jugado partidos amistosos. Jugamos un cuadrangular en Chuy, jugamos un cuadrangular en Lascano, y ahora este campeonato Master, que se vio truncado porque falleció un compañero y hicimos... Se interrumpió la fecha. Y bueno, pero estamos ahí. Un campeonato ahí. Lindo, salido muy parejo, con Lascano, Chuy, Castillo y nosotros, muy parejo. Prácticamente que sin inconveniente. La gente se ha dado cuenta, ¿no?, que a esta altura de la vida no puedes ir a jugar a Lastimón Real, en definitiva. Si andamos en esto, aparte porque son mayores. Yo tengo un compañero de 71 años, otro de 66, yo 66, y de 60 y algo unos cuantos. En el límite de edad muy poquito. Bueno, familiares, jugadores de fútbol también. Sí. Estábamos hablando fuera de cámara y me contaste más o menos una historia. Mi tío dirigió Deportivo Uruguay y Peñarol, después Ismael, hijo de Juan en Peñarol, Juan Eduardo, del Cabeza, también jugó. Jonathan, en Wander. Sí, Jonathan, el Cabecita, lo vi jugar en Wander, ¿no? Y después, bueno, mi hermano, que se retiró del ejército, podía jugar a Peñarol en el año 73. Y mi viejo le dijo que pensara que es fútbol y da suerte, ¿verdad? Pero está, se dedicó al estudio y le digo, bien. Y tengo un hermano que viene al Hermenegildo, mi hermano menor, que juega en la Master de Che. Todo gente de fútbol. El primer gol que se hizo en Mario Sobrero lo hizo un hermano mi viejo. Cuando inauguraron el estadio, el primer gol hizo un... Bueno, gente, muchas gracias y bueno, suerte con el partido. Bueno, ahora que el minuto están... Muchas gracias, que te doy a las órdenes. Dale, gracias. Y a ver si cuando Castillo vaya a Rocha, que va a ir. Sí, muy pronto. Se animan y se ríen. Y acá tengo al amigo...
Oh.